Levanta el brazo, ¿quieres? ¿Por qué los estúpidos maniquíes no tienen brazos? Para que tengas algo que decir. Hola, dos cafés y un té para llevar. Claro. También tenemos café con leche vegana. ¿Qué? ¿Antes contenía carne? Es de la corte. Nos van a desalojar. Tenemos que irnos. Llevo diciéndolo hace un año. Hay que abrir una tienda de celulares. No. Nadie nos sacará de aquí. Nadie nos sacará. Esta tienda le pertenece a nuestra madre. Es la tienda de nuestra madre, ¿de acuerdo? Voy a matar al casero. Ya, calma, voy a matarlo. Salí. Déjame tranquilo. Voy a matarlo. Inhala. Tú cállate. Exhala. Voy a matarlo. Salí. Lo mato. Oye. Lo voy a matar. Sammy, lo cálmate. Mato. Sammy. Lo mato. Espera, espera, espera. Espera. ¿No quieres pasar tu noche de bodas en esa tienda? Oye, solo te estás humillando. Mamá y papá nos esperan. ¡Ya, deja ahí! Hola, mamá. Hola, papá. Temo que sigo soltero. Aunque tengo citas de vez en cuando, claro. Tengo más tiempo para la tienda, así que le está yendo de maravilla. No deben preocuparse por eso. ¿Qué dices? La cosa está tan mal que nos van a desalojar. No quiero que se preocupen mucho. Deberían preocuparse. Estamos quebrados. Hay que vender oro. Papá, escucha. Una tienda de celulares funcionaría. Los vestidos de novia no funcionan con tres hombres. ¿Celulares? Mamá y papá se están revolcando en sus tumbas. Llevan ahí un buen tiempo. No creo que se revuelquen. ¿Así es como hablas de tus padres frente a tus padres? ¿De qué oro estamos hablando? Papá lo fue juntando para su boda. Nunca lo tocaron y lo pusieron en el banco. Entiendo. Sí. ¿Me toca? Bueno, mamá, papá, estoy ocupado con mi música. Tal vez esto te complazca, papá. Ya me convertí en musulmán. Prácticamente soy musulmán. Y con la ayuda de Alá, todo va a salir bien en la tienda. ¿Y ahora qué le pasa a este? Quiere volver a las raíces. La tele destruye vidas, hermano. Pondré la música. Voy después. Digga, Karma ist ne Bitch und ich hab's gefickt. Man, ihr kennt mich schon ewig, ich bin immer noch jung. All die Kritiker sind leise mit ne Pimmel im Mund. Bester Deutschrapper aller Zeiten, warum ich eine habe? Seit 30 Jahren hatte ich keine Schaltblockade. Man hat mich gedisst, das macht mir nix. Sogar meine Mama weiß, ich bin abgewichst. Eck zur Mutter gefickt in Ohren und spuck ich ein bisschen so. Sind die Protagonisten tot, deutscher Graf. ¿Tienes que poner esta porquería tan alta? No entiendo por qué los raperos se quieren tirar a todo lo que se mueva. No entiendo por qué poner una tienda de celulares cuando ya hay 8 en nuestra calle. Las personas los usan siempre, pero ahora hay menos matrimonios. ¿Eh? ¡Vaya, cuánto oro! Debe valer 40 o 50 mil. 20 para el casero y el resto para la tienda. Pero nada de celulares, solo hay que renovarlo y las cosas mejorarán. ¡Qué suerte! Hay una carta. ¿Una carta? ¿Es de mamá? ¿De mamá? Ya, léela. Mis lindos ángeles, cuando lean esto es porque seguramente ya están en bancarrota. Mi mamá. Como todo lo demás en la vida, el oro va y viene. Así que vendan esto. Es más importante que se tengan uno al otro. No sean extranjeros en tierra extranjera. Siempre juntos. Los ama su madre. Papá también los quiere. Nuestra madre. Alter, halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Ich verkauf mehr Shirts als die Rapper in dem Leben. Yeah, du bist Feature, lass mal diese Faxen. Komm mal nach Neukölln, ich lass deinen Nacken klatschen. Eure Street-Video, lass mal her. Todo lo te sija, Bibi. ¿Eh? También eres musulmán. Te voy a redondear el número. 22 mil. ¿Qué?
Todo este oro debe valer al menos 40 mil. Oh, ¿tú crees que solo porque soy árabe te voy a fastidiar? Déjame explicarte algo. El número de gramos, sí, por el precio del oro. Como por arte de magia. Ocus pocus, y aquí está el precio. Su oferta me suena a ocus pocus. Me lo llevaré a otro lado. Debes tener tus orejas tapadas. Sí, lo sé. Pero ya casi llegamos a casa. Se te cayó. No puedo creerlo. Hola. Salud, hola. No te he visto en un tiempo. Creí que vivías en Múnich ahora. Sí, no, yo no funciono desafortunadamente y volví. ¿Tú qué haces ahora? Estoy bajo mucho estrés en este instante. ¿Sigues queriendo hacerte millonario con tus engaños? No, dejé de hacer eso hace mucho. Ahora vendo celulares. Sí, claro. Sí, de verdad. Sí, te creo. Sí, mira, aquí están mis ganancias. Ay. Ten, ya tienes sueño, ¿verdad? Sujeta esto, ¿quieres? Y dime, ¿esa no es tu bebé, o sí? Sí. ¿Tú tienes bebés? ¿Bebés? No, gracias a Dios. ¿Y por qué te interesa saberlo? Sí, ya entendí. Sigues exactamente igual. Ah, por eso te embarazaste del siguiente hombre en tu vida. Será mejor que me vaya, ¿no? Sí, claro. Salir corriendo al primer problema. Cuídate. Oye, espera. Esta vez yo me iré primero. Mi auto está acá. Carajo. Eres turco también, así que redondearé. Ajá. Por todo el lote, te daré 22 mil. Carajo. ¿Es en serio? ¿Crees que te jodo solo porque soy turco? Y no calculo como nosotros. Mira, ¿qué es esto? Calculadora alemana. Ya. Solo págame. Quédate con esto, no vale nada. Era de mi padre. ¿Aún así sigues sin valer? Puedes escribirlo en tu diario. Ser golpeada por un auto. No podemos esperar más tiempo. Hay que llevarla a urgencias. Está bien. Yo me encargo. Oh.
¿Cómo está ella? La doctora se lo va a decir. Se solicita la doctora Lampert. Una enfermera en la habitación 512. Hola, soy la doctora Lampert. Puede dejar de preocuparse. Su amiga tuvo mucha suerte. Cielos, sufrió trauma craneoencefálico. Para controlar la inflamación, la hemos puesto en coma inducido. ¿Dónde está ahora? Está por allá, cuarto 3. Doctora, ¿y qué debo hacer con el bebé? Mantenga la calma y haga como si mamá estuviera de vacaciones por unos días. Se las ingeniará. ¿Qué? Disculpe. Estamos en cambio de turno, señor. ¿Podría esperarnos un momento? Gracias. De acuerdo. Escucha. La enfermera grandota te va a cuidar en lo que llega tu papá, ¿de acuerdo? Suerte. Oiga, su bebé está llorando. Gracias. Señor, se le olvidó llevarse a su bebé. Amigo de la señorita Kemper, ¿no se le olvida algo? Este no es mi bebé, ¿de acuerdo? Solo soy un amigo de Anna Kemper. Esa no es razón para dejar a un bebé en el corredor. Escuche, no tenemos una guardería. El pequeñín debería ir a casa hasta que encontremos a los familiares. Ay, no. Los turcos somos buenos con los bebés. Apuesto a que tienes las orejas arrugadas como tu padre. Cuando pienso que eres mitad Múnich, me gustaría llevarte a un orfanato. Tienes suerte de tener mitad Frankfurt. Disculpe, busco a los Kemper. Oye, ¿qué no eras tú el amiguito sexual de Anna? Sí. ¿Sabe dónde están sus padres? La familia Brackhart está de crucero, así que pueden tener el sexo en el Caribe. ¿Tiene algún número celular? Pues sí, pero no le van a contestar. ¿Por qué no? ¿Porque están teniendo sexo todo el tiempo? ¡Imbécil! Es demasiado caro en un bote. Los muy tacaños tienen apagados los teléfonos. ¿Y qué hay de su padre? ¿Sabe cuál es su nombre? No tengo idea de con quién se haya acostado Anna después de ti. No la he visto muy seguido por aquí. Gracias, ha sido de mucha ayuda. Y lo menciones. Gracias, Frankfurt. Muchísimas gracias. Son un público hermoso. Disculpa, ¿podríamos cantar de cosas que nos importen a todos? Esas cosas me importan a mí. ¿Mi cigarro tocó su cenicero? Ni siquiera fumas y además eres gay. Sí, pero es lo que las masas quieren oír. Las masas. Buen chiste. Escuchen, desgraciados. No forcé a nadie a quedarse. O deciden seguir en grande conmigo, o siguen con sus mediocridades. Deben elegir. Desgraciados. Celal, dime cuánto te dieron. Me dieron una miseria. No conseguimos los 40, solo 22. ¡Carajo! ¡Dejaste que te viera en la cara! ¿Fuiste a negociar con el árabe o con el turco? Con ambos. No habrá tienda de celulares. Y justo le dije a Ana que tenía una. ¿Cuál Ana? Sí, es la peor maldita noticia del mundo. Mi ex tiene un bebé. Y lo más probable es que sea de un millonario de Múnich. Pues alégrate. Él se encargará de eso. ¿Le entregaste el dinero al casero? Iba de camino a verlo. Bien, escucha. Tengo una cita y nada de tiempo. Tengo que correr. Con algo de suerte. Tengo un buen presentimiento esta vez. En serio, me tengo que ir. Adiós. Sí, adiós. Oye,
Los bebés traen buena suerte, ¿no? Claro que el bebé no tiene 18 aún, pero es tan pequeño que no entiende nada. No puede jugar aún y menos puede ser adicto. Si lo vemos de ese modo, tiene razón. Pero... Un segundo, espera. No es un soborno, solo es para que compres una taza de café. Me gusta el café. Entra, pero no te portes mal. También te gusta el café, ¿verdad? Hecho, pero no te voy a dejar entrar así. Hola. ¿Tú eres Laura? Sí. ¿Y tú eres Sammy? Sammy. Me voy a sentar. ¿Sí? Te traje un regalo. Oh, ¿qué pasó aquí? Ojalá no haya sido costoso. No, lo siento. Quizá perdió la cabeza en el camino. Lo siento. Espero no perder la cabeza, yo. Al menos no aún. Seguro no lo harás. Ahora, Sammy, en serio, no sé por qué me enviaste esto, pero entre esta fotografía y tu rostro hay, digamos, una diferencia. La fotografía es de unos cuantos días. Oh. ¿Y qué me dices de esa papada? Esa no está en la fotografía. Bueno, siendo honestos, lamento tener que decirlo, pero tú no tenías esos lentes en la foto. ¿Te estás burlando de mí? Puedo quitarme los lentes y luego ponérmelos de nuevo. ¿Y tú? ¿Puedes cortarte la papada y luego ponértela de nuevo? Ajá. ¿Mm? Y puedes doblar tus dientes de caballo hacia adelante y hacia atrás, ¿eh? ¿Qué? ¿Quiere que le traiga algo de tomar? No, gracias. Él ya se retira. ¿Cómo te atreves? ¡Esto nunca me había pasado en la vida! ¡Eres una estúpida! Ya no va más. Oye, ya. 9. Rojo, impar, columna. Oye, escúchame. Pongan sus apuestas, por favor. ¿Cuál de las dos elegirías? ¿Negra, roja, esta o esta? Sí, sí. Vamos, escógela. Eso, eso es. La negra. ¿Estás segura? Ya no va más. 28. Negro. Par fácil. Eres buena. Oye, tal vez solo fue coincidencia. Muéstrame una vez más. Quiero ver si fue suerte o si tienes talento. De acuerdo. Roja. ¿Estás segura? ¿Roja? Ya no va más. Sí. 21 rojo. Impar. Pase. Tú puedes. Tienes que tomar la decisión correcta, ¿eh? Cuento contigo. Pongan sus apuestas. Estamos arriesgando todo, ¿eh? ¿Puedes salvar nuestro taller, roja o negra? ¿Roja o negra? Claro. Roja. ¿Estás segura?
Es tu decisión. Pongan sus apuestas, por favor. Listo. No, ahora no. Esta es la última ronda. Ya no va más. Siete, rojo, impar, columna. Sí. Pero Messier no puso nada en el cuadro rojo. Sí. Es que yo aposté al rojo. No. Sí, en verdad aposté al rojo. Nadie en la mesa apostó al rojo. No, pero yo aposté al rojo. Monsieur, con gusto le enseñarán el video. Gracias. ¿Lo ve? No había nada en el rojo. Carajo. ¿Qué te parece tan gracioso? ¿Cómo pude ser tan estúpido para fallar cuando era más importante? ¿Eh? Estoy muy decepcionado. ¡Carajo! Me llevo. Amigo, ¿estás loco? Hacía mucho que no hacías una estupidez. ¿Podrías conseguirme unos 20,000? ¿De dónde quieres que lo saque? Pero podrías robar una mercancía de la tienda de un amigo mío. Amigo, dejé de hacer eso hace mucho. ¿Entonces qué vas a hacer? ¿Trabajar en la calle como una mujerzuela? ¿Como servicio de escort? ¿Qué? Un amigo mío se tiró a una anciana y ella le regaló un polo de Volkswagen. Podrías tener suerte. No pienso tirarme a una anciana, amigo. No siempre tienes que hacerlo. A veces solo escuchan música clásica, toman rompope y se tocan un poco. Oye, amigo, el bebé está comiendo anabólicos. Oye, ¿qué haces? No es para bebés. ¿Y si no me dan un polo, tendré que acariciar a una anciana por dinero? Tienes una mejor idea. Bueno, ya llegamos. Arriba. Así que ahora rezas. ¿Ese bebé de quién es? Ana se dejó embarazar. Cárgala. ¿Hablas de tu Ana? Creí que se había mudado a Múnich. Necesito cambiarle el pañal. ¿Qué es ese olor? ¿Y dónde está Ana ahora? En el hospital, pero por favor, haz que pare de llorar. Tal vez tiene sed o hambre. ¿Tienes hambre o sed? ¿Hambre? Hola. No creo que vaya a contestarnos. No creo que pueda hablar siquiera. Le voy a traer agua, cárgala. No, espera, es un bebé. ¿Qué no tiene que comer del pecho materno? Tienes razón, ¿queda algo de leche? ¿Ya no queda más? No. ¿Y si le damos a Arián? No, ve al farmacéutico o al doctor. Alguien te dará una receta. Ay, mejor ve tú. Sí, claro, todo lo resuelvo yo. ¿No prefieres el autobús? Corre, date prisa. ¡Compra unos pañales! ¡Carajo!
Este país y sus malditas señales. Hay una maldita señal para cada cosa. ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? No, es que mi hermano me va a matar. Necesito un imán para mi funeral. ¿Imán? ¿Tiene receta para eso? Veré si tengo en inventario. Voy a ir a buscar. Imán, ¿verdad? Imán. Hemos fallado. ¿Fallado por qué? ¿De qué hablas? Mamá y papá nunca tocaron el oro y nosotros lo vendimos hoy. Maldito casero. Fallamos, sí. Pero, Sammy, es que... Chicos, ya volví. ¿Todo bien? Sí. ¿Pasó algo? ¿Qué? ¿Sí? No, porque... ¿escuchaste algo por ahí? No. ¿Me estoy comportando extraño? No. Bueno, en este instante sí, pero fuera de eso, no. Chicos, una pregunta. ¿Se volvieron paranoicos o qué? Preparen la comida del bebé, yo... Vamos, todo va a estar bien. Ya, Nesun, haz la comida. Tenemos que hacer que parezca pecho materno. La botella tiene que ir de lado, que se vea perfectamente como un cuerpo de mujer. ¿Le viste cara de teta o qué? No, solo dale el biberón como si fuera un astronauta. Sí, ya pónselo. Ya. Sí, está tomando. Bien hecho. Oigan, pregunté en el hospital si encontraron a algún pariente, pero nadie se ha hecho cargo hasta ahora. ¿Se quedó dormida en el sillón? Sí, gracias a Dios. Pues llévala a la cama. ¿A qué cama quieres que la lleve? ¿Estás loco? No me va a dejar dormir. No puedes ponerla en mi cama. Sabes que me pongo muy agresivo cuando duermo. ¿Qué? Y siendo musulmán no puedo tener a una mujer extraña en mi cama. Tenemos que llegar a una solución fraternal. Es tan dulce. Y fuimos así de dulces alguna vez. Sí, no queda mucho de eso en tu caso. Buenas noches, Elal. Duerme bien, que tengas dulces sueños. Celal, ¿cuántos hijos te gustaría tener? Ninguno, buenas noches. Espera, espera. Si Ana no despierta y no pueden encontrar al padre, ya tiene uno. Sammy, no puedes hablar así de Ana. Shh, baja la voz. Por supuesto que despertará. Ahora deja que Celal duerma. Se ve súper mega cansado. Oye, ¿por qué me estás besando el trasero? ¿Conseguiste drogas con el químico o te drogaste con otra cosa? No, yo no uso drogas. Estaba pensando lo que significa tener tres hermanos. Sí. Buenas noches. ¿Y qué significa? Que no deberíamos tener miedo de los otros sin importar lo que pase. Que debemos seguir juntos como los tres mosqueteros otomanos. ¿Por qué? ¿Acaso hice algo malo? No, pero si es que llegaras a hacer algo, no debes tener miedo de nosotros. Como yo no debo tener miedo de ustedes, o Sam no debería temernos. No tengo miedo de ustedes. Buenas noches, Rocky y Rambo. It's a sheep. Le gusta, pero le asusta. ¿No está dormida aún?
maldita sea, con un carajo, me quiero dormir. Oye, asustarás a la bebé con tu agresividad. ¿Qué va a pasar si un día te conviertes en padre? Controla tu ira. Sí, tienes razón. Ya entendí por qué no se duerme. Creo que extraña a su mamá. Ana no tiene pechos tan grandes como esos. ¿Como estos? ¿O estos? ¿Te das cuenta de que es pecado visitar esos sitios? Tal vez solo tiene hambre. Sin problema, yo me encargo. ¿Tiramisú? ¿Idiotas no saben que eso contiene cafeína y alcohol también? Tiene poco café. Un poco de alcohol no le hace daño a nadie. Déjala que coma. Dios, ¿por qué me castigas de esta manera? Sí. Buenos días, señor Holzapfel. Le habla Gildis de la tienda de novias. ¿A dónde tengo que ir? Entiendo. Sí, sí, lo veré allá. Mire, señor Holzapfel, esta bebé es la hija de mi prima de Turquía. Mi prima no pudo pagar la operación, así que tuvimos que traerla a Alemania, donde le implantaron un nuevo sistema pulmonar. En eso ocupamos el dinero. De otro modo, la bebé no podría estar respirando ahora. Papi, Mía me golpeó la pierna con el palo y tú no haces nada. Pues ahora tú usa el driver y pégale en la pierna también. Señor Gildis, eso no cambia las cosas. Un desalojo se evita cuando la deuda es saldada. Es algo muy simple. Tráigame esa suma. ¿Qué te pasa? ¿Estás demente? Y no confunda mi amabilidad con debilidad. Mi papá me dijo. Muchas personas lo hacen. ¡No puede ser! ¡Carajo! ¿Qué? ¿Quién fue el imbécil que me hizo esto? ¡Mi bebé! ¡Carajo! Disculpe. Estamos en cambio de turno, ¿puede esperar? No, no espero. ¿Encontraron al padre de la bebé? ¿De cuál bebé habla? Pues de esta bebé, ¿acaso ve otra? Es de Anna Kemper. Ella ingresó sola. ¿Y la otra enfermera? La que es grande, ¿eh? ¿Habla de mí? No, no así de grande. Hablo de la turca. Dudo que haya 6 enfermeras turcas grandes aquí. Habla de la enfermera Sirin. ¡Shh! Es su día libre. Tiene el turno nocturno mañana. Gracias. ¿Por qué está caliente? ¿Qué haces? ¡Ay, no! ¡Se hizo! ¡Se hizo pipí encima de mí! ¿Y no trae un cambio de ropa para usted? Lo tomaré prestado. En serio, tú hubieras podido ir por un café con cualquiera si me extrañabas, pero dejarte embarazar así fue algo malvado, perra. Bueno, que te alivies. No sabes el nombre de papá, ¿verdad? Tu abuela está en un crucero y su teléfono está apagado. Tiene mejores cosas que hacer. Así que veremos a quién ha estado llamando tu madre. Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Oye, ¿qué le estás haciendo a mi auto con un demonio? ¿Hola? No. Estoy llamando del teléfono de Anna Kemper. Sí. Ya, dame eso. Tengo que verla urgentemente. Un imbécil golpeó mi auto y escapó. Y luego ella rayó mis asientos. Oye, eso es algo terrible. Hablo de los asientos. Sí, pero el golpe es como 1000 veces peor. ¿Tuviste una operación? No, amigo.
Ella me orinó encima. Como sea, ¿qué? Tengo el teléfono de Ana. Veré a una amiga suya y espero que se lleve a la bebé. Sí, oye, Mesut me inscribió en un curso de control de la agresividad. Así cuando llegue el momento y tenga la dicha de ser padre, el bebé no me tendrá miedo debido a mi agresividad. Espero que funcione. Oye, Celal, ¿le cambiaste el pañal hoy? No es necesario. Seguro mañana se irá. Ven aquí, ven aquí. Oye, encárgate, tengo cosas que hacer. Vuelvo al rato, ahí se las dejo. Buenas tardes. Hola, necesito una cita para sacar un crédito. Déjeme ver, creo que va a ser difícil. Vaya, vaya, ¿quién lo hubiera pensado? Fui a la escuela primaria con ese turco. Adelántense mientras desactivo su cinturón explosivo. Lo siento, no. ¿Gunnar? No lo puedo creer. Sí, pues créelo. Nunca creí que el destino del popular Celal algún día dependiera del perdedor de Gunnar. Y en verdad eras un perdedor. Tenías unos kilos de más. Pero ahora parece que te va mucho mejor, ¿eh? Sí. Y ahora, ¿estás sentado aquí y quiere algo de mí? No de ti, sino del banco en el que trabajas. Sí, pero yo decido si te lo damos o no. ¿Entiendes? Y quiero decirte que te daré tu crédito. ¿En serio? Gracias. Solo hay un pequeño reto que debes cumplir. ¿Recuerdas eso? ¿Te vas a poner difícil solo porque te molestaba a veces? ¿A veces? Hiciste de mi vida un infierno. A ver, dime cuál es el reto. Creo que hoy serás tú el que irá a la repostería a comprar un Molkop. Como en los viejos tiempos, amigo. Desnudo, por supuesto. Incluso te perdonaré el tratamiento. ¿Sí? Dios, Gunnar, éramos niños. No, no, no. Yo era un niño. Tú eras un abusador. Oye, ¿qué? ¿Perdiste la cabeza? Todo el mundo sabe que es una broma cuando un niño entra a una tienda desnudo, pero a mi edad pensarán que padezco de mis facultades mentales. Sigue siendo un perdedor. Celal, será muy divertido. Por lo menos para mí. Sí, Mats, eso yo. Tendré que acariciar a una anciana después de todo. Y espero que me compre un polo. ¿A dónde tengo que ir? Dime. Te entiendo, sí, carajo. Existen métodos muy simples para lograr controlar la ira y la agresividad. Para demostrarles, les mostraré un pequeño ejercicio, primero en tierra firme, por así decirlo. ¡Ay! Otro alumno. Soy mujer. Lo siento, lo siento. Me equivoqué. ¿Podrías pasar al frente para ayudarme en el primer ejercicio? Sí, puedo hacerlo. Maravilloso. Ahora necesito a alguien más. Se necesitan dos para una pelea. Ah, ahí veo a alguien que lo necesita. Pasa al frente, pasa al frente. Hola. Sí, tú, adelante. Avanza hacia la confrontación. Ella durmió con tu mejor amigo. Esas cosas pasan y la situación escaló por completo. Justo eso me acaba de pasar. Me alegra que estés aquí. Sé que esas cosas duelen. No, es que yo me acosté con ella. Sí, bueno, ese es otro ejercicio. Aunque le sea difícil, por favor, aléjense de su oponente. Tú, por acá. Así. Lo vas a privar del objeto confrontacional y de toda la ira. Solo deben inhalar y expulsar la ira. ¿Qué estás haciendo? Solo es un ejercicio. Teníamos que ponernos a mano. Gran forma de empezar. ¿Pelo en pecho? ¿Sí? ¿No? ¿Un poco? No hay pelo en pecho. Ok. No hay pelo en la espalda, trasero, pelota, ¿cierto? Espalda no, lo otro sí. ¿Qué es lo que se imagina haciendo? ¿Sexo, caricias, besos, toqueteo? Se permiten respuestas múltiples. Toqueteo nada más. ¿Qué es lo que consigo toqueteando a una anciana, Pues verá, eso depende por completo de lo que considere toquetear a una anciana. Yo digo que el cuello no le dejará mucho.
Pero los pechos, el trasero, las piernas, ahí está el dinero. ¿Cuándo puede empezar? Pues hoy mismo, si quiere. ¿Usted es turco? Sí. Hará una fortuna. Oye, escribí una canción también. Podríamos cantar algo siguiendo la línea. ¿Y cuál es esa línea? Cántala. ¿Perdón, qué? Sé que estás tratando de minimizar mi posición. Quiero escucharla. No, tú eres un gran cantante. Es solo que lo que cantas puede ser... entiendo. Canta. Solo tengo el coro hasta ahora. Canta eso, nada más. Maravilloso. Ok. I wonder every day, I wonder every night. Cantas como un coyote castrado durante luna llena. Pide unas lecciones de canto de regalo de Ramadán. ¿Para Ramadán? Ramadán, Ramadán, sí. Oiga, no recibimos regalos en Ramadán. ¿Sabes qué? Ya no voy a seguir con esto. Canta tus porquerías de vaquero tú solo. Yo me largo. Voy a hacer mis cosas. Ajá, sí. Muy bien. Adelante. Oye, Mesut, deja el sombrero, es muy costoso. Alter, halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Ich verkauf mehr Shirts als die Rapper in ihrem Leben. Yeah, du willst Feature? Lass mal diese Faxen. Komm mal nach Neukölln, ich lass deinen Nacken klatschen. Eure Street-Videos? Dann lass mal, ja. Eure Label-Politik? Dann lass mal, ja. Alter, fick mich meinen Kopf? Dann lass mal, ja. Echo Freezy, jetzt ist dieser Bastard da. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Hassan y vengo de... Chicos Soñados de Frankfurt. Ah, del servicio de escort, señor Hassan. Sé que está supliendo a alguien. Le solicito que se ajuste a mi léxico y a mis gustos, ¿de acuerdo? Sí, puedo hacer eso. Pues ahora entro o me cogeré a tu papá en la espalda de tu mamá, bastardo. ¿Pero qué...? ¿Sigue usted ahí? Ahora escúchame, perra. Una palabra más sobre mi madre y te ataré esas feas tetas a la espalda. ¿Entiendes? Me parece excelente, señor Hassan. Ay, Dios. ¿Qué porquería se te antoja tomar, perdedor? Lo que sea. Tráeme una cerveza, zorra. ¿Es para lavar tus testículos? ¿Pedazo de estiércol? Toma, nerviosito, aquí está tu trago. ¿Y cuánto sacaré por juguetear con una zorra arrugada como usted? No más de 400, hijo de perra. Dije que no hablara de mi madre ni por diversión. Se me pasó. ¿Tu madre está bien? Sí, así es. Bueno, estaba. Y ahora, sóplame todas las velas, bastardo. Bastardo es hablar mal de mi madre. Oh, lo siento. Ay, bueno, ya. ¡Hassan! Escuche, tengo un problema enorme. Necesito efectivo. O un polo. ¿Vamos a coger o no? No. ¿Me ves como plato de segunda mesa? Ahora quiero que te bajes, maldito cerdo. Oye, te estás llevando por lo que pagué. ¿No la sacaste? ¿Ni siquiera la vi? No, pero en verdad estoy en una situación complicada. Un polo nuevo es mi último recurso. ¿Un polo tu último recurso? Sí. Entonces cómprate uno, pedazo de mierda. ¿Y no me vas a soplar ni siquiera una velita? Tienes razón, perra. ¡Oye! También que estábamos platicando. Nani no ni ni ni. Nani no ni ni ni. Nani no ni ni. Tiene cara de que se llama Sabina. Ese no es un nombre musulmán. Yo pensaría que es Zulia. ¿Y tú qué dices, Elan? Bebé. Eso no es un nombre. Como sea, se irá mañana, así que hasta entonces la llamaré así. Si fuera por mí, la llamaría Baby Q o...
No sé, Baby Lou o como quieran. ¿Y por qué estás gritando? Quiero que se duerma. Estoy gritando porque no ve lo que está pasando. Estamos en aprietos. Ana está... No, Ana está bien. Bueno, dadas las circunstancias. ¿Entonces qué es? ¿Saben? Es que... Es que el golpe de mi auto está matándome. Voy a cantar para ella. Veamos si aún se acuerdan. Busana, busanera, busana, busanera. ¿No era maravilloso en las piernas de mamá y con esa canción? ¿Se acuerdan? ¿Aún se acuerdan de eso? Como si hubiera sido ayer. ¿Eh? Mi obsequio de despedida, Baby Lou. Ven a visitarnos cuando hayas aprendido a caminar. Oh, se ve increíble. Ven aquí, pequeña calabaza. Te ves grandiosa. Mira lo que tengo aquí. También te tengo un obsequio de despedida. Ay, ¿por qué te voy a extrañar? ¿Qué es eso? ¿Es el último grito de la moda? ¿Frescura de verano? ¿Estás demente? Quítale ese pañuelo. ¿Por qué? Solo es una bebé. Ni siquiera Al Qaeda le pone esos pañuelos a los bebés, maldito talibán. Solo dámela. Yo... Están locos. Soy el único musulmán real aquí. Viendo eso, creo que es algo bueno. ¿Están listos? Iré a entregarla. Una última foto de despedida. Ya, hola. Toma la foto. Deprisa, sonríe la cámara, bebé. No toques los botones del radio. No. No hay manera de que me la quede. Ya tengo suficiente trabajo con los míos. Un niño más, un niño menos. ¿Qué más te da? Olvídalo, no lo haré. ¿Al menos sabes quién es el padre? Ana es madre soltera. ¿Y sabes por qué no está con el padre? Escúchame bien. Muy pocos hombres dicen, ¡yupi, voy a ser papá! Niños, no oigan esto. Ninguno, ni uno de los papás de mis tres hijos dijo, ¡yupi, por eso! Pero con los asiáticos es distinto. Ustedes se alegran con cada hijo que les llega, así son. Sí, claro. Mi hija quiere un vestido así como el de ella. ¿Sabes dónde puedo encontrar uno idéntico? Ustedes siempre han dominado eso. Ni idea. Entonces, ¿te llevas a la niña o no? No, no puedo. Ay, gracias por tu ayuda. Ay, maldita sea. Ups, lo siento, niños. Espera, voy a hacer algo. ¿Melanie? Oye, ¿te acuerdas de Anna Kemper? Claro. Y luego estaba ese tipo hermoso de Múnich. ¿Recuerdas su nombre? Gaspar. Claro. ¿Recuerdas su dirección? No, no es para mí. Gracias por tu ayuda. Adiós. ¿Y? ¿Por qué a mí? ¿Porque tú eres el padre, quizá? ¿Yo soy padre? ¿Y quién es la madre? ¿Qué? ¿Quién es la madre del hijo que tengo ahora? Pues es de Ana, por supuesto. ¿Qué, no sabías? Bueno, te has convertido en padre. Felicidades. Este es mi compañero de casa, Baltasar. Es el Al Baltasar. Hola. Baltasar Celal. Hola. ¿Cómo pudo suceder? Generalmente uno tiene sexo, así que seré breve. Y aquí tienes. Pero yo... ¿Se acaba de hacer popó? Ahora es tu problema. Espera, oye, al menos podrías enseñarme cómo se cambia un pañal. Ni siquiera yo he aprendido. Tuvimos una semana intensa y entonces volvimos para estudiar. ¿Me necesitas o puedo hacer una llamada? Te estoy mostrando cómo se hace. Lo busco en Google al rato. ¿Mamá? Soy yo. No, claro que no estoy bien. Me convertí en padre hoy. ¿Qué pasará con mis estudios? Es mío.
Oye, ¿podrías cuidarla? Tengo que ir al baño. ¿Ya te vas? ¿Quieres que te pase más papel? No, no, ya acabé. Oigan, ustedes son universitarios, ¿verdad? Así que díganme la edad de la bebé. Es una bebé, ¿cierto? ¿Tendrá unos 2 o 3 meses, tal vez? Al menos tiene 1 año de edad. Sí, tiene 1 año. Entonces, y el embarazo dura como unos 9 meses en estos días, ¿verdad? Claro, ni siquiera Chuck Norris puede alterar eso. Sí, yo no soy el padre. ¿Celal? Oye, no puede vivir aquí. Escucha, hay una posibilidad de que no seas el padre. Ven para acá. Hice algunos cálculos. Si ya decía yo, ¿solamente con sexo oral? Grandioso. Esos no se irán de aquí sin un vestido de bodas. Bien, déjame hacerlo yo. No, yo lo haré. Esta es el área de tienda y hay un departamento en la parte de atrás. Salam aleikum. Tomen su tiempo para ver todo. Gracias. Para que sepan, nuestros vestidos tienen baja tasa de divorcios. Si necesitan algo, levanten su dedo y yo mismo los atiendo. Sí, maravilloso. El señor Baterji podría ser el nuevo inquilino. Quería echar un vistazo al taller. Señor Baterji, ¿está planeando abrir un restaurante indio? ¿Tengo entendido? No, no un restaurante. Quiero abrir una tienda de celulares. ¿Oh? ¿Quiere qué? ¿Qué está pasando aquí? Una tienda de teléfonos celulares. El señor Baterji se quedará con la tienda y el departamento. No, no lo va a hacer. Ya pagamos la renta. Debe haber un malentendido. Nos habíamos atrasado con la renta, pero ya está todo pagado. Lo siento, pero me asignaron para rentar la tienda y el departamento. ¡Largo! Ese indio no abrirá ninguna tienda, y menos de teléfonos. ¡Largo! Por favor, resolvamos esto en paz. Lo siento, pero estas personas son extranjeras. Yo también soy extranjero. Sí, pero es diferente. ¡Sammy, contrólate! ¿Entiendes qué está pasando? Hay muchos bebés con un lunar en el trasero, pero no significa que soy el padre de todos, ¿o sí? ¿Eh? Sí, es mamá. Oye, no sé qué tan profundo sea tu sueño, pero si soy el padre, sería maravilloso, en serio. ¿Sí? No pude llamarlos antes. ¿Qué pasó? ¿Cómo eres estúpido? El casero estuvo aquí. ¿Le entregaste el dinero o no? Espera, Baby Lou. Solo dame un segundo. ¿Celal? Sí. Sí, claro que se lo di. Entonces, ¿por qué vinieron los nuevos inquilinos? Sí, debe ser un malentendido. El casero acaba de llamar para disculparse. Todo está bien. Oh, Baby Lou está tramando algo. Tengo que ir a verla. Te lo advierto. Si estás mintiéndome, te voy a poner las... Bueno, hablamos luego. Celal. Celal. ¿Por qué? Carajo. Oye, ven aquí. Hijo de perra. Tengo cita con una. No, es increíble. Ah, de acuerdo, voy a hacerlo y tú me darás el dinero. Celal, el talibán está circuncidado. Sí, ya dame el dinero. No, espera, es mi cumpleaños. Además, tengo que irme temprano. Felicidades. Sí, gracias. Escúchame, pensaré en otra cosa, pero pon mucha atención. Carajo. ¿Sabes bailar? Claro que sabes bailar. Sí, eso es bueno. ¡Oh, grandioso! Celal, el reto es bailar el lago de los cisnes aquí y ahora desnudo. Sí, te lo pondré ahora. Un turco bailando el lago de los cisnes. ¡Maravilloso! Un segundo. Y... ¡acción! ¿Cómo le hago? No sé. ¡Muévete más! Baila con la música como un cisne. ¡Muévete como un cisne! ¡Mueve tus alas! ¿Dónde están tus alas? ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Aletea como cisne! ¡Vuela, Celal! ¡Vuela! ¡Esfuérzate un poco más! ¡Ese movimiento es de un cisne turco! ¡No digas eso!
¡Ah! ¿Cómo hacen los cisnes? ¿Cómo hacen los cisnes? Ahora quiero que aletees y te contonees. ¡Fantástico! ¡Sí, vuela! ¡Sí, brilla! ¡Cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! En realidad, esto no es lo que parece. Es un chiste patético enviado por el canciller. Le agradecería que se fuera de mi oficina. ¡Ahora! ¡Váyase de mi oficina! ¡Largo! Señor Caron, lo veré en mi oficina para hablar de todo esto. Sí, claro. Ahora dame ese dinero. Celal, mi jinete de camellos. Estoy trabajando en recursos humanos. No estoy autorizado para dar créditos. Ahora espera, déjame subir este video, subiendo, y ahora... ¡Idiota! Pegas como niña. ¡Tú pegas como niña! ¡Matze, escucha! ¡Estoy perdido! Si no consigo el dinero para mañana, estaremos en la calle. Tendré que hacer lo del robo. Yo lo arreglé. Yo voy a ser tu guía. Ay, amigo. ¿Qué hago? I'm telling you what love is. Love is those emotions. Tell someone that you need him. He will come. Es perfecta, la tengo. Sí, sí, sí. Disculpe, ¿tendrá un papel y algo para escribir? No, lo siento. Lo único que tengo es mi diario. No podría arrancar una página. Tengo que escribir algo para una canción. ¿Arrancar un día de mi diario? Se perdería un día de mi vida. Salam aleikum. ¿También son musulmanes? No. Somos judíos, ¿por qué? Por el gorro de oración. Es una kipa. Un gorro de oración judío. Entiendo. Se ven exactamente iguales. Lo siento, lo saqué de la red. Suele pasar. ¿Sabes algo? Te voy a regalar hoy. Pero si la canción es un éxito, quiero una parte de las ganancias. ¿Va a ser un éxito? Eso espero. Listo, nos vamos, ¿sí? Bien. Todos alrededor de mí. Este es el último ejercicio por hoy. Quiero que caminen alrededor del cuarto y cuando diga alto, quédense quietos. Y... ¡alto! El ejercicio se llama disparando con sutilezas. Van a insultar a alguien opuesto y él les responderá con sutilezas. Pero claro, yo lo hice así. Bien, eres un idiota. Creo que eres un puerco. Bien, tienes que contestarle algo bueno. Podríamos ir por un trago saliendo, si quieres. ¿Eso no es una sutileza, o sí? Creo que no entendió el ejercicio. No. Sí entendió. En el fondo hay una buena idea. Hazlo. ¿Deportivamente hablando o esto es algo personal? Solo quería decir algo bueno y hacer algo bueno honestamente. Ah. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Podemos ir por un trago sin compromisos. Pero no es una cita. Y por favor, no lleves flores. Hola, Celal. Hola. Escucha, voy a tener otra cita con Laura. Estoy enamorado de ella. Ya no hay ira en mí. ¿Saben algo? Ya casi termino la canción. ¿Quieren que se las cante? En verdad me alegro por ti, pero tal vez puedas cantarla luego. También tengo noticias. Realmente tengo un problema. ¿Algo malo con Ana? No.
Los engañé. Nunca llegué con el casero. Quise duplicar nuestro dinero en el casino, pero Baby Lou lo echó a perder. ¿Pero qué hiciste? Confiamos en ti. Sí, Sammy. ¿Cómo pudiste ser tan idiota? ¿Qué querían que hiciera? Ya le había dicho a Ana que vendía teléfonos. Mamá y papá se están revolcando en sus tumbas y vamos a perder la tienda, demonios. Oigan, tranquilos, tengo un plan. ¿Qué plan estúpido tienes? Es un pequeño robo. La cosa es sencilla y segura. Amigo Sammy. Lo bueno es que ya no eres agresivo. ¿O es mi culpa que no aceptaras un cambio? ¿Porque quería rescatar la tienda? Tú nunca has querido cambiar. ¡Solo mírate! Vete al diablo. Gran discurso sobre los mosqueteros. Dámela. Papá, de algún modo todo está mal. Pero también tengo buenas noticias. Tal vez los convertí en abuelos. Les presento a Baby Lou. En realidad no se parece mucho a mí, pero tiene mis orejas arrugadas. Hago esto por la tienda y el departamento. Solamente tengo una hora. No quiero que hables conmigo. ¿Por qué una hora? Tengo una cita y estoy enamorado de esa mujer. De acuerdo, vamos. Que no me hables. Dime qué hago. Toma las tabletas y yo los celulares. ¿Eh? Estas no son de verdad. Los de abajo. Ya casi. Solo da unas vueltas, querida. ¿Quieres? Yo me llevaré esta para mí. ¿Qué pasa? Deja eso. Vámonos. Lo siento. Baby Lou. Yo soy tu padre. A mí. Yo soy su padre. ¿Estás seguro? Es posible, sí. Yo. Es increíble. Ahora sí. Te voy a partir la cara en dos. No te vas a levantar de esta, imbécil. ¿Qué sucede? ¡Salgan de ahí! ¡Está lleno de policías! ¿La policía? ¡Santo Dios! ¡Esta es la policía!
policía. Tenemos el edificio rodeado. Salgan con las manos en alto. Bueno, ¿cómo vamos a salir? Ahora, ¿cómo voy a llegar yo a mi cita? Sean sensatos o tendremos que destruir este lugar. Ay, no. ¿Qué haremos? Carajo. No se lo recomiendo. Estoy armado y puedo dispararles. Así que, por favor, váyanse y déjenos tranquilos. Se los advierto, no es broma. ¿Estás loco? ¿Qué estás diciendo? ¡Cállate! ¡Tengo una cita! ¿Tienen un arma? De acuerdo, tranquilos. Podemos hablar al respecto. Para su información, vamos a solicitar ayuda de las fuerzas especiales. Mientras tanto, mantengan la calma. ¿Ves lo que hiciste? Solo quería irme ya. Un segundo. ¿Me escuchan? Mi hermano mintió, no tiene ningún arma. Por favor, no llamen a las fuerzas especiales y omitan lo del arma, ¿sí? Ahora, si no tienen armas, no hay fuerzas especiales. Pero lo que mi hermano no sabe es que tengo un cinturón explosivo. Puedo hacernos estallar a todos. Así que déjenos en paz y lárguense. ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué? Estás loco. Han de ser alemanes con antecedentes migratorios islámicos. ¿Cinturón explosivo? Escuchen, no podemos retirarnos. Llamaremos a la unidad antiterrorismo. Por favor, no le hagan caso a mi hermano. No está usando ningún cinturón explosivo. Por favor, no manden más unidades, ¿sí? Entonces no hay arma ni cinturón explosivo. Pero escucho un bebé llorar. ¿No es tu hermano? No quería burlarme de ustedes, en serio. ¿Oíste eso? Ahora escúchenme bien, idiotas. Tengo a la bebé y también a su padre como rehenes. Quiero un auto para escapar, ¿entienden? No, esperen, mejor quiero escapar en helicóptero y con el tanque lleno. Oye. ¡De inmediato! ¿Estás tomando a mi hija, a mi posible hija como rehén? ¿Entendí bien lo que nos dijo? ¿Su hermano es el padre del bebé? ¿Significa que secuestraste a tu hermano y a tu sobrina? ¿Sí? Si lo ponen así, eso pasa hasta en las mejores familias, ¿saben? Escuchen, mi hermano quiere retractarse con respecto al secuestro. No me ha secuestrado ni a mí ni a mi hija. Mi hermano me quiere. Tal vez no ahora, y es que, ¿saben? Perdimos a nuestros padres, quedamos huérfanos siendo muy chicos y... Así que de vez en cuando tenemos estas ideas locas. ¿De vez en cuando? ¡Si es nuestro primer robo! Es la primera vez... Es la primera vez que se nos ocurre esta estupidez. Bien, voy a contar hasta 10 y van a salir con las manos arriba o vamos a destruir este lugar. Uno. Dos. Y así termina mi cita. Laura se fue, la tienda se fue. Llama y pospon la cita. ¡Pero no tengo su número! Tres. ¿Qué? No es como el mayor, es mi responsabilidad. ¿Sí? Solal, soy Ana. Soy el mayor, es mi responsabilidad. ¿Ana? ¿Estás despierta? ¡Qué bien! ¿Estás bien? Podría estar peor. La enfermera dice que Nala está contigo. ¿Están bien los dos? ¿Cuatro? Nala. Su nombre es Nala. Sí, sí, estamos bien, en serio. Todo bien. Cinco. Bien. Solal, tengo que decirte algo. Tengo varias preguntas también, pero ¿podríamos hablar en otra ocasión? Tenemos que irnos. Seis. Soy su padre, ¿verdad? Siete. Sí. ¡Ocho! Sí. ¡Selal, vámonos! Ana, me tengo que ir ahora. Pero pase lo que pase, las amo ambas. ¡Nueve! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Selal! Los hombres siempre se estresan cuando tienen que cuidar a los niños. Ignórelo. One heart breaking two, soy yo. Estamos en la cárcel. ¿Podrías hacerme un favor? Creí que habías dejado tus estupideces. Y ahora hasta involucraste a Nala en todo esto. Ana.
nada en mi vida. Trataba de salvar la tienda de novias. Sigue sin aprender nada de la vida. Yo... Y tú fuiste a ayudarlo. Es que yo también quería salvar la tienda. Para Ana soy un perdedor. No solo para Ana, también lo eres para tu hija y tus hermanos. ¿En dónde vamos a dormir, eh? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo voy a recuperar mi cita? ¿Pero qué clase de padre eres, estúpido? ¿No sientes pena? ¡Cierra la boca, inmigrante! ¡Cierra la boca tú, papá! ¿Cómo sabe que somos inmigrantes? ¿Y cómo sabes que él es papá? Ningún inmigrante le dice inmigrante a otro inmigrante. Es verdad. Buen día, caballeros. Oye, espera. Idiota, fastidiaste a tus propios hermanos. Y tú eres el mosquetero, ¿no? En una palabra, Mustang. ¿Qué quieres decir con eso? El químico te reportó a causa de la señal. Sí, y mi pregunta es, ¿qué es peor? Bien, esta fue la última lección. Han trabajado duro. Y recuerden, cada minuto que sientan ira, habrán perdido 60 minutos felices. Laura. En mi caso fue todo lo contrario. Laura. Tuve 60 segundos felices y el Laura. Día de ayer... uno feliz. Escucha, imparto otro curso. Solo hay que intentar un cambio. Laura, por favor, escúchame. ¿Qué? Generalmente no le cuento a las personas esto, pero tengo un hermano que es fanático religioso y quería hacer estallar un rastro con puercos adentro. Así que pensé, o salgo corriendo a verte, o voy y salvo a los puercos y a mi hermano. ¿Y por qué no solo me dices la verdad? Pasé la noche en prisión. Ah. Bien. Pasan peores cosas. Suerte. Laura. Laura. Por favor, recuerde regresar el traje de baño que te presté. Señor Rommel, es lo único que tengo en mente. Escucha, la oferta del sillón en mi estudio sigue. Solo avísame. Gracias. Señor Rommel, dígame, ¿qué tan ancho es su sillón? Suficientemente ancho. El imbécil en verdad ya es papá. Sí, nosotros tíos. ¿Dónde se está quedando Celal? Me importa un carajo. Mesut. Tenía un trasero tan caliente con ese traje de baño. ¿Quién? Laura, la mujer del curso. Ajá, ok. ¿Y qué tiene que ver eso con ella como mujer? ¿Qué clase de pregunta es? Solo pregunto. ¿Qué tiene que ver su trasero con ella como mujer? ¿O qué, te vas a poner a hablar con su trasero? Tal vez no, ¿verdad? ¡Qué estupidez! No es trabajo del trasero. Un trasero solo debe ser ardiente. ¡Punto! Es que no lo entiendes.
Es suficiente de esto, que no entiendo, ¿eh? Que tengo un hermano loco que quiere ponerle un pañuelo a una bebé, ¿eh? Que amaba los traseros también, pero que ahora se esfuerza por no verlos como algo ardiente, ¿eh? ¿Qué es lo que no entiendo, fundamentalista? Ya me dio hambre otra vez. Por supuesto, solía ser un muy, muy buen mesero. Sí, me veo muy bien. ¿Por qué? No entiendo. ¿Hola? ¿Hola? Me colgó el imbécil. Aquí hay algunas toallas. Y hablando del retrete, tienen permitido hacer pipí de pie. Tengo un limpiador. Adiós. 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 ¿Cómo pensaba que íbamos a orinar? Ni idea. Celal me envió un mensaje. ¿Y a mí? ¿Y ya sabes cuánto te van a dar? Me darán libertad condicional. Depende del juez cuánto tiempo. ¿Podría quedarme en tu casa? No creo. Me estoy quedando con mi amante. Problemas con mi novia. Quédate aquí, hay un colchón. Duermo aquí cuando peleo con ambas. Tienes que arreglarte con tus hermanos. Muéstrale a Ana que quieres una familia y que puedes manejarla. Solo eso te queda. Es fácil decirlo. Si tienes problemas con una mujer, le llevas flores. Si una mujer tiene problemas con un hombre, unos besos lo resuelven. Pero cuando se trata de tus hermanos, de verdad no quiero besarlos. Cómprales una caja de Ayran. Eso complace a cualquier turco. Chico, es un buen auto, pero está destruido. Es solo un detalle. Es un Ford Mustang bastante agolpeado. No le sacarás mucho. Bien, iré a otro lado. Espera, chico, espera. Se ve que eres un buen chico. 7,000. Tómalo. Si fuera yo, no te lo daría. Hecho. Fue un buen trato. Oigan, quería disculparme con ustedes. Miren, les compré esto. Hay algo de dinero en los sobres. Vendí el Mustang para esto. ¿Qué pasó con Baby Lou? No puedo verla. Ana sigue molesta conmigo. Ayran de mango y rollos frescos. Algo para que pasen el resto del día. El tuyo es de salami de res. Gracias. ¿Y qué harán hoy? Haremos una porquería. ¿Por qué dices eso?
No entendiste, Sammy quiere empezar a coser. Ay, Dios. Cuídense. Oye, nos tenemos que ir. ¡Sammy! ¡Cose algo lindo! Hola, buenos días. Me pidieron que le diera esto. Mira, Nala. ¡Hola! ¡Hola, chicos! De tela, para Sammy. Gracias. Celal nunca nos había besado tanto el trasero antes, ¿verdad? Sí, no me gusta. Es nuestro hermano, lo voy a llamar. ¿Hola? Hola, contestaste muy rápido. ¿Todo bien con ustedes? Sí, por aquí todo está bien. ¿Dónde te estás quedando? En el club de boxeo. ¡Se está quedando en el club de boxeo! Pregúntale si cree que puede resolver las cosas con ayran de mango y un rollo de salami. ¿Y qué hay de la máquina de coser? ¿El dinero? Sí, Sammy dice que... Sí, ya lo escuché. Ponme en altavoz. Ok, espera. Hola, Sammy. Estás oyéndome, ¿no? Recuerda que somos hermanos y piensa en lo que mamá nos escribió. No sean extraños en tierra extranjera. Sí, mamá olvidó que Alemania no es un país extranjero para nosotros, es casa. Y en la casa de uno, las personas pueden ser extraños. Sí, pero ¿por cuánto? Oye, Sammy, nunca habíamos tenido una racha así. Sí, amigo. Tengo que probar que puedo ser un buen padre. Es una sensación extraña ser padre así de repente. Pero es increíble. Ah, suena increíble. Pero ya me tengo que dormir. Oigan, ahora que estamos juntos, quiero cantarles mi canción. Mesut, estoy 90% dormido. Hay que hacerlo mañana. Ok. Sammy. ¿Ahora qué? Cuidado, no vayas a tener una erección en la noche o me vas a tirar del sillón. Si te tengo en la mira, te aviento hasta el sillón. Sí, buen chiste. Ahora duérmanse. Oigan, esperen. Si yo tengo una erección, ¿los atravieso a los dos? Ya cierren la boca. Chicos, ¿quieren un poco de té? Tengo té del buen humor, té de soltar, té del ángel guardián. Hasta tengo un poco de té del buen karma también. ¿No tienes un té barato y decente? De acuerdo, te haré un buen café barato. Debemos tener algún derecho como tíos. Tienes que convencer a Ana de que quieres estar con ella. Así funcionan las mujeres. Sí, pero ¿cómo? Señor Rommel, tengo una pregunta. Usted que sabe todo de la mente, las mujeres, sí, no, por qué, sus razones. ¿Cómo tiene que proceder Celal? Un viejo muy sabio dijo una vez, para cogerse un ave, tienes que saber cómo piar. Se los dije, este infeliz de Rommel sabe de esas cosas. Increíble. ¿Qué le dirías a Ana si te la encontraras? Que solo quiero estar con ellas. Y yo solo quiero ver a la bebé. Exacto, también yo. No, we are still mine.
¿Podríamos hacer que la llamen? Disculpe, ¿conoce a Anna Kemper? Lo siento, no la conozco. Claro. Hay palomitas por allá, Mesut. Vamos, necesito dinero. Te cogería hasta en un hospital, bastardo. Hey, que no hable mal de mi madre, miserable prostituta. Oh. Oye, ¿cómo le llamaste a mi madre? Señor Holzapfel. Sí. ¿Es su hijo? ¿Cómo es que conoces a este precioso jovenzuelo turco? Solía ser uno de nuestros inquilinos en la calle Brücken. ¿O sea que ya no? Oh, y pues qué lástima, 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 lástima que ya no lo sea. Después platicamos. Como quieras. Mi pequeña zorra. Oigan, es posible que recuperemos la tienda. ¿Sí? Sí, está bien, ¿no? ¿Y cómo pasó? Es una larga, pero nada bonita historia. Gracias. Oye, ¿qué vas a hacer? Buscar a Anna. Hola. Disculpen. Hola. Tengo que decirle algo a una madre y a una hija que están aquí hoy. Anna, sé que estás aquí en alguna parte y tengo que decirte algo. No debí haber llevado a nuestra hija a un robo. Toda la idea fue una completa estupidez, sí. Lo siento. Sé que será difícil para ti después de todo lo que pasó, pero por favor, dame la oportunidad de probarte que puedo ser un padre responsable. Anna, te amo, te extraño como un loco y quiero estar contigo, quiero que seamos una familia. Una vez un viejo sabio dijo... Disculpe, generalmente no interfiero en problemas de pareja, pero con todo este lloriqueo tengo que hacerlo. Se separaron, sí. Es la chica que pateó mi trasero. Laura, la chica de mis sueños. Pero ¿quién les dijo que tenían...? ¿No te despiertas? Que ser felices todo el tiempo. La felicidad está muy sobrevalorada, así que alicen sus traseros para los hijos y dejen de perseguir esta estúpida felicidad. Bueno, lo que realmente quería decir era que hay salchichas otra vez, ¿de acuerdo? Gracias. Hola. Hola. Qué buen discurso. Sí. Hola. Ay, cielos, Helgart, ahora no. Superman me está alterando mis nervios. Bésame. ¿Qué? Mira, ahí está. ¡Que me beses! Creo que le preguntaremos después dónde podemos comprar el vestido de princesa. ¿Sí? De acuerdo. Oye. ¿Para qué me dijiste que te besara? Solo era una distracción, no tenías que meter tu lengua en mi garganta. No la oye, mamá me dio una cachetada. No inventes, no te dolió. ¿Quieres un beso Ay, también? Ay, sí, ve con papá. ¿Quieres un beso? ¿Quieres un beso también? Laura, en serio, qué buen discurso diste sobre la felicidad y esas cosas. Cierra la boca y tómame en tus brazos. Sammy, ¿también tú crees que cada criatura, incluso el más pequeño de los bichos, tiene sus más íntimos y oscuros secretos? Laura, viniendo de ti, debe ser cierto. Bien, tal vez sí necesitamos otra cita después de todo. No voy a llevarte flores, lo prometo. Bien.
Escribí una canción para mis hermanos y Baby Lou. Let me explain what love is. ¿Qué, no has revisado el horario? 2 p.m. es nuestro turno. Niños de Frankfurt, ¿se sienten bien? Bien. Les vamos a cambiar esa cara. We were young, so. Y dime, ¿por qué la señora Holzapfel es tan increíblemente generosa contigo? Ayudé a la zorra tía a cruzar la calle una vez. Larga historia, está bien. Hola, 1, 2. Oigan, van a tener que ayudarme. Son muchos globos. Oigan, finalmente podré cantar mi canción en la ceremonia. ¿Quieres que los clientes salgan corriendo? Espera hasta que se hayan ido. ¿Saben qué? La voy a cantar ahora. Damas y caballeros, reciban a Mesut. Gracias. Mira, él es su papá. Apláudele. Ven conmigo. Esto es para mis hermanos y Baby Lou. Komm, ich erkläre dir, was Liebe ist. Liebe ist, wenn dich jemand nimmt, wie du bist. Er ist hier für dich, brauchst du auch mal Riesenmist. Er nimmt dir den Schmerz, ganz egal wie tief er sitzt. Der dich wieder stützt, wenn da sonst auch niemand ist. Manche suchen ihre Liebe ein Leben lang. Manche finden sie nicht, dabei ist sie nebenan. Jede Liebe ist ein Schritt durch eine Tür. Manche kämpfen so lang und wissen nicht mal wofür. Sie ist allgegenwärtig, weil sie uns umgibt. Wir sind alle völlig fertig, wenn man uns nicht liebt. Und so schrieb ich für meine Jungs ein Lied. Weil nichts auf dieser Erde ohne Grund geschieht. Da draußen sind Wunder. Du brauchst dich nicht wundern, denn dann schaut dein Gut.